Hola amigos y bienvenidos de nuevo a The Pac-Man's Corner. Y en esta ocasión en compañía de un talentosísimo músico que conocimos de muy jovencito y que muy al principio de los años 70 se atrevió con poca o ninguna experiencia orquestal a ocupar la silla nada más y nada menos que del gran Chucho Valdés en la Orquesta Cubana de Música Moderna. Y créanme que eso no es nada fácil. Démosles pues la bienvenida a quien se ha convertido en uno de los más importantes pianistas, compositores y arreglistas de la escena musical actual. Mi viejo amigo Hilario Durán. Bienvenido Hilario, con Tumbao. I started playing piano by ear. My parents, they bought a piano for my sister. As soon as they put it in the house, I fell in love with the instrument. And I just want to start playing all day long, all night long. My mom had to get a key and lock the piano because I don't want to do anything else. I started working as a professional musician in the group Los Papa Kung Kung. I was with this band for around 3 years. It was great because I learned very much how to play with drums, with congas, and playing rumba, playing montunos. And so that's where I started playing montunos and tumbaos. But after the 1970, Chucho Valdez, the great piano player and composer, Grammy winner, he called me to sub him the Orquesta Cubana de Música Moderna. He was really a big thing. He called me and said, "So Hilario, you're gonna get my place in the orchestra." I said, "Oh my God, this is something great." So he trust me on that. Oh, yo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la cosa? Yo te conocí en el Conservatorio de La Habana, pero ¿en qué año fue que tú agarraste en la Moderna? En ese tiempo nosotros estamos ya con Iraquere y tú sustituiste a Chucho. ¿Tú ocupaste alguna silla caliente ahí, Hilario? Sí, sí, muy caliente. Lo que te soltaron fue mami. Muy caliente. Fíjate si fue así que yo tenía muy poca experiencia. ¿Cómo llegaste ahí? Chucho me localizó y me dijo, tú tienes que venir para acá. No sé qué fue lo que vio, Lo que había hecho anteriormente había sido acompañar dos festivales de creador que se celebraban en el Teatro de la CTC. Y entonces pasaban todos los directores ahí, pasaba Somavilla y Guzmán, estaba todo el mundo. En uno de esos, ni Chucho tenía que estar en eso y Chucho dijo que no. Y Aragón, que era el pianista, el difunto, tampoco. Se quedó así, así, entonces me llamaron y me dijeron, ¿tú quieres tocar aquí? Y yo, bueno. Y eran como 70, números a ensayar. Yo tenía muy poca experiencia. Mira, tú sabes una cosa, que a veces las cosas son mejor así, aprender sobre la práctica. Yo siempre recuerdo de un amigo, toca el clarinete, él vive, toca el clarinete y guitarra. Él vive todavía en Miami, Manolito, no me acuerdo el apellido de Manolito. Y entonces... Manolito cayó en una escuela de servicio militar, pero de la Marina. Lo mandaron para una base de la Marina. Sí. Y las bases de la Marina, por supuesto, son al lado del agua. Y entonces dicen que la primera mañana dan el de pie, como siempre, a las 5 de la mañana, todo el mundo en calzoncillo, ¡para afuera! Sacan a todo el mundo, forman a la tropa, ponen a todo el mundo de frente para el agua. Dios mío. Y entonces le dicen, ¡paso al frente! Y yo, ¿cómo paso al frente? Sí, aquí lo que hay de agua. Y le dieron paso al frente, todo el mundo saltó para el agua. Y Manolito se acordó por el camino que no sabía nadar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, ¿sabes una cosa?
Que Manolito está en Miami, de eso hace 55 años, ¿viste? Sí, chico, entonces ahí o te ahoga o aprende. Y yo pienso que lo mismo sí. Es con la música. Claro, sí, tienes, claro. Que tener una, tienes que tener una, un conocimiento general, y parece que tú tuviste una buena formación en el conservatorio de La Habana. ¿Con quién estudiaste tú ahí? Yo estudié, yo tuve varios maestros ahí. Con el que más tiempo estuve fue con un maestro que recuerdo con mucho cariño, Oscar Lorier. Él me contaba que él ante la revolución, se dedicaba a tocar en cines. Sí, y él fue mi maestro. Él fue mi maestro y estuve ahí hasta que después me cogió del ejército. Y durante el ejército yo también, a mí me daban pase para ir al conservatorio a salir dando clases y eso. Tuve otra maestra, que fue ella misma fue la pusieron de directora del conservatorio. Y también fue maestra mía la hermana del violinista Sopilón, Yolanda. ¡No me digas! Sí. ¿Tú fuiste alumno de Yolanda? De Yolanda, pero y también... Yolanda Pérez. Yolanda sí. Era mi acompañante de piano en el conservatorio Catulle. Yo soy de Marianao. Y después estuve un tiempo con Zenaida Romeo. La mamá de Zenaidita. Esa es la hermana de maestro Armando Romeo. Con ella estuve, que era muy cómica, pero me enseñó muchísimo. Una gran profesora de piano. Sí, ella sí, fue profesora también de Chucho. Sí, de Emiliano también me dijeron. Ah, no sabía. Sí, sí. Pero era muy jocosa. Esa mujer era increíble. Me hacía reír mucho y me decía, a veces cuando yo llegaba que no me salían las cosas, así. Me decían, no, es que ustedes los músicos siempre están borrachos están tomando. Ella vivía, yo iba a verla a Santo Suárez, a una casa. No me diga, porque hubo un tiempo que vivía cerca de casa de Bolenieve, allá cerca del zoológico. ¿Así? Yo la visité varias veces ahí con Chucho. Thank you.
una cosa, tu camino hacia jazz, ¿cómo llega? Porque nada de eso suena jazzístico para mí. Mira lo que pasó. Mi abuelo tenía era un gran coleccionista de discos, pero no solo de jazz, sino de música clásica y la música de las películas. Los primeros discos de jazz que yo oí fueron Errol Garner y Billy Eckstine. ¡Wow! Y sobre todo Errol Garner, que fue el primer pianista jazz que yo escuché. Y entonces, mi papá era el que me ponía esos discos de jazz, porque el primer pianista que me influenció fue Errol Garner, pero después hay Harry James. Pero entonces después me empezó a poner los discos de quinteto de jazz con Frank Emilio y Papito Hernández y Barreto. Y eso lo ponía todos los días en mi casa, compadre. Y así fue. Y entonces después, cuando yo entré en el conservatorio, nos reuníamos en casa de un flautista que ya falleció hace años. Justico era un flautista muy bueno, que lo que le gustaba tocar era la tumbadora. Era un flautista clásico que estudió en Alemania. Justo Gabriel Pérez. Justo Pérez. Sí, nosotros nos reuníamos todos los días en su casa. Y entonces empezábamos a escuchar y nos aprendíamos lo solo de memoria. Y lo cantábamos y todo ahí. Lo que nosotros teníamos con el jazz era una obsesión. Todos nosotros teníamos una obsesión. Sí. Todavía no dura. Siempre me hacen preguntas a la gente que está interesada en la improvisación. Único, ¿cómo yo hago para aprender a improvisar? La única forma es esa, es escuchar los discos y transcribirlos solo de oído. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Ahora hay unos libros con todos los solos transcritos. Sí. Eso está muy bien también, eso está bien. Pero la cosa es sacar de oído los solos de los discos y después hacer tu propio solo sobre esa armonía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a escribir frases y aprendernos de memoria. Oye, la historia de cómo aprendimos todo este género musical, ¿no? Pregunta ahora, este show se llama, es un poco como una celebración de mi amor por los big bands. ¿Cómo llegas tú al big band? El amor mío del big band fue a partir de que crearon la orquesta de música moderna. Eso es lo que yo pienso, porque sí. Yo veo en tu forma de escribir el background de Somavilla y de todas aquellas cosas que sí, todos aprendimos con esa gente, ¿eh? Sí, así mismo es. A mí lo que me pasó fue que estando yo en la orquesta aprendí mucho, porque mi Ferrer fue que empezó a dirigir la orquesta y eso. Cuando yo entré en Iraquere, ahí mi sí. Ferrer fue el director que entró. El director, después. Y él me ayudó mucho. Yo empecé a escribir cosas y él me aceptaba todo lo que yo escribía, me lo probaba en la orquesta ahí. Y entonces delante de la orquesta me decía, mira, y aquí repetiste este motivo que no tenías que haber repetido, esto no sirve ahí. Así aprende uno. Yo aprendí mucho de Somavilla y sobre todo de Armando Romeo. Tú no llegaste a trabajar con Armando Romeo, ¿verdad? Yo trabajé con Armando.
No me digas, Bueno, sí. Armando eventualmente él iba a la orquesta a probar música y eso. Y me acuerdo una vez, él fue a probar unos arreglos que hizo que estaban increíbles y que grabamos en la arena y me acuerdo que tú grabaste el barítono. No me digas. Y tú eres el que ponía adición a todo el fondo de la orquesta. Desde el barítono tú arreglas a toda la articulación y eso de ahí abajo. Yo no me acordaba de eso. No tenían barítono en ese momento, ¿no? Que yo toqué el barítono ahí. Porque yo grabé con el barítono con Jiraquere también. Sí, yo sé, sí, bacalao con pan y eso, yo me Acababa con acuerdo. pan. Claro que yo ni me acordaba de eso. Todos Sí. aprendimos mucho con esa gente. Armando, Somavilla. Y de Piferrer a través de su estudio con Juanito Márquez. Piferrer era el copista de Juanito Márquez. Él me lo dijo. Yo copiando los arreglos de Juanito aprendí cómo orquestar. Nosotros aprendimos a orquestar uno escuchando y viendo cómo otros hacían. Nosotros aprendimos mucho de esa gente, de Tony Taño también. De ahí fue Fuimos aprendiendo poco a poco. el Big Bang es para mí es como mi gran pasión, la verdad. El primer arreglo así que yo escuché tuyo, que me impresionó tremendamente hasta hoy, fue tu arreglo de La Fantasía en Pronto de Chopin. Ah, sí. Una No, sí. reducción de eso es hoy en día uno de los caballos de pelea de mi grupo pequeño. Yo tengo la versión del grupo chiquito y me gané un Grammy con eso, para que tú lo sepas. Te debo dinero. No, para mí es un honor eso. Está en mi disco Jazz Meets the Classics. Cuando tú me contrataste, cuando tú me llamaste para hacer el arreglo, me dijiste, no, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en do menor. Y entonces yo dije, bueno, en do menor, estaba bien. No, yo dije, no, a mí que se joda el pianista, yo no voy a tocar esto. Y entonces imagínate, en do menor, yo nunca había tocado. Y entonces, cuando llegamos a la W, a ti se te antojó tocar eso, y entonces yo me lo tuve que aprender. Tú llevas el arreglo grande, ¿no? Sí, porque tú quisiste tocar, Eso para quisiste. tocarlo con el instrumento si mole, el eso es tremendo, te digo, No, y se puede tocar, se puede. es la primera vez en mi vida que yo veo a alguien protestar porque le quite sostenido. Y Los pianistas que dicen en do, es la primera vez que yo veo protestar por tocar en do. El arreglo de Hilario Durán de La Fantasía Impromptu de Chopin. Thank you.
fuiste desarrollando un estilo en la en NB Bank que, bueno, que nos ha impresionado a todos, ¿no? Bueno, tanto que llegaste hasta la orquesta del WDR. Ahí no llega todo el mundo con la pluma. ¿Cómo llegaste tú hasta ahí, hasta la WDR? Eso fue a través de la cantante de Holanda, Estrella. Estrella Costa. Sí, que fue la que, me parece que fue la que convenció a Lucas. Bueno, todo fue una cosa tras de otra. Al final, yo hice mi primer show, que recuerdo que fue, en ese show yo invité a Justo Pérez, invité a una cantante a cantar un bolero. Y entonces ahí fue donde hice mi primer show. Después de eso, Lucas me volvió a invitar a hacer otro show ahí. Y entonces el tercer show fue ya contigo. Que fue cuando tú escribiste entonces La Flor de Cayenne. Tú tocaste un blues que yo dediqué a Charles Mingo y tocamos también aquella pieza que está escrito como en un formato, qué sé yo, de calipso. Y es que tú lo reconstruiste con alguna frase que yo había tocado en mi vida. Ah, sí, Pac-Man. 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 Yo tocaba aquí y decía, a mí me parece que yo tocaba esto antes. Thank you.
también, que... yo también la robé a Chucho, más influenciado con un... Sí, yo le puse, le puse entonces el trío influenciado. Trío influenciado. No puede protestar, sí, porque se va a dedicar. Entonces, el tema de... ¿Tú llegaste a hacer un arreglo del Bamba influenciado? Sí, 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 que tú lo grabaste. Lo grabamos allá también con los doble día. Lo tocamos en el doble día, pero lo grabaste tú aquí en Toronto. Lo grabamos ahí en aquel, un disco que hicimos, que tú hiciste de Big Bang, ¿no? Sí, el disco de Big Bang, el primer disco de Big Bang que hice aquí en Toronto. Sí. Hilario, ¿qué estás haciendo entonces ahora tú? ¿Cuál es tu trabajo? Diario ahí, ¿tú das clases? Yo estuve este año que pasó, desde 2020, dando clases online. Yo trabajo en el colegio Humber College. Yo hice alguna cosa contigo ahí, sí, que te invitamos. Yo llevo más de 20 años dando clases ahí. Paquito, muchas gracias. Bueno, adelante ahí, un abrazo. Saludo a la gente ahí, chao. Un abrazo grande, chao. Okay.